Miren qué ricos tamales de camarón preparé hoy. La verdad, se ve que quedaron riquísimos. Aquí les dejo cómo los preparé. Muy bien, pues estos son los ingredientes que voy a necesitar para preparar la masa. Es un paquete de masa para tamal, un cuarto de taza de polvo de hornear, una cucharada de carbonato, dos cucharadas de sal, 12 chiles de árbol, dos chiles guajillo, un bote de camarones secos y 500 gramos de manteca de puerco. Los tamales los voy a rellenar de camarones con chile, verduras y queso. Pues voy a comenzar hirviendo los camarones y los chiles. Ya los dejé hervir por 5 minutos, ya les voy a apagar. Mientras de que se enfrían los camarones, voy a ir preparando la verdura, la voy a pelar y la voy a rallar. Pues los camarones los voy a sazonar con el ajo y con los chiles los voy a tostar. Los chiles los voy a moler con 4 ajos, poquita sal y poquita agua. Y ya tengo aceite caliente, ahora los voy a cocinar. Ya que comenzaron a hervir, le voy a agregar la verdura a que se sancoche nada más. Así la voy a dejar ya que en el tamal se va a terminar de cocinar. Ya están tibios los camarones, ya los voy a moler. Ahora sí ya voy a comenzar a batir la masa. Y pues la masa la voy a batir con el camarón molido. Y le voy a agregar agua tibia. Le había agregado 2 cucharadas de sal, le voy a agregar una más. Voy a agregar la manteca, este ya lo derretí. Y ya tengo las hojas limpias y remojadas. Ya tiene agua la vaporera, ahora sí ya los voy a acomodar para ponerlos a cocer. Ahora esto los voy a amarrar para que no se les salga el queso. Ahora sí ya los voy a poner a cocer. Pues los tamales se dejan 1 hora y media después de que empiece a hervir el agua. Pues los tamales ya estuvieron. Bueno, ¿qué tal quedaron?